Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y estamos en el punto culminante de la historia de Malú y los acertijos. Recordemos todo lo que hemos recorrido con Malú para recuperar todos esos objetos que hacen parte de la cultura colombiana, ya que la sociedad del olvido pues quería desaparecerlos, mejor dicho. Entonces hemos recorrido un total de 9 niveles y nos queda el último, el décimo, el cual se llama la caja musical y son 4 objetos también que debemos recolectar junto con el objeto principal de ese nivel. Y no siendo más, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en la caja musical. Este ritmo me dan ganas de mover las caderas. Ok, esto me da a entender que en este nivel vamos a encontrar como pues objetos relacionados con música, ¿no? Hasta tiene una melodía diferente, ¿no? De las que se ha usado en el... En el juego. Este enemigo creo que es más difícil de vencer. Este aguanta más veces. Uy, juepucha. Si voy a encontrar enemigos así, ya perdí este nivel. A menos que encuentre pociones, ¿no? Pero yo no he vuelto a encontrar pociones desde el primer nivel. Bueno, una gaita hembra. Mi novia tenía ese instrumento y se hace artesanalmente. Creo que incluso con cera de abejas y, o sea, es toda una obra de arte incluso. Bueno, por acá hay un objeto, pero no veo ningún enemigo. Espero no toparme con ninguno. Una flauta, listo, van 2 objetos. Vamos al botón de presión. Bueno, primer candado desbloqueado. Bueno, por favor, que no haya un enemigo por acá. ¡Ay! Ay, sí, por allá hay uno, pero son, a ver, 4 objetos, ¿no? Uno debe estar por acá. Ah, ya vi. O sea que acá, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Un punto de presión? Posiblemente. Ay, no, era un... como un punto ciego, por decirlo así. Qué vaina. Bueno. Vamos, Malú, tú puedes. Aquí hay un objeto. Este me hacía un carrizo. No tendrá nada por qué hacer. Bien. Por acá había un punto de presión, yo creo. Sí, efectivamente lo hay. Debo apurarme y recuperar todos los tesoros. Bien. Vamos, Malú, vamos. Yo puedes. Uy, acá hay otro enemigo, pero bueno, hay que hacerle, ¿no? Olvido no tendrá nada mejor que hacer. Ah, esquivado. Adiós, amigo. Y el objeto que faltaba. Este me hacía falta. El bongo. Debo apurarme y recuperar todos los tesoros. A ver, ahora sí. ¿Por dónde era la puerta principal? Estaba por acá, no sabía. Ah, sí, está por acá la puerta principal. Bueno, amigos, hemos culminado el último nivel. Son unas maracas, ¿no? Sí se puede. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente vencimos el juego. O bueno, por lo menos la primera parte, porque han de entender como que si hubiera una futura expansión del juego, por decirlo así, porque dice que una figura. Bueno, y acá nos dice que obtuvimos las maracas. Vamos a darle al menú. Y pues aunque ya finalizamos el juego, ya lo vencimos, no nos vamos a ir sin saber un poco de estos objetos. Obviamente obtuve todas las insignias, como pueden ver. Soy un crack.
y vamos a ver la colección. Bueno, la gaita hembra, veamos, es de fabricación artesanal de Bolívar y acá mismo dice madera, cera de abejas y punta de plumas. La gaita hembra es una vara ahuecada en uno de cuyos extremos hay una especie de capuchón fabricado con cera de abejas y carbón molido, llamado también cuici, propio de la costa caribe colombiana de origen indígena, es un instrumento que se emplea junto con las gaitas macho o las gaitas cortas o machiembras para interpretar cumbias, porros y pullas, etcétera también. Veamos, por ejemplo, el carrizo. Bueno, el carrizo dice que es del Amazonas, de los indígenas guayas, y dice que el carrizo es un instrumento construido a base de 18 cañas huecas. A ver, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 efectivamente, de diferentes longitudes, dispuesta de mayor a menor tamaño para generar una escala de sonidos cada vez que se le sopla. Están unidas con cuerda de cumaré que amarra las cañas junto a la boca de la caña y otra cuerda las amarra un poco más abajo, como pueden ver ustedes aquí. La flauta. Fabricación artesanal Santander. Este instrumento artesanal de Santander es una flauta de caña tapada por un extremo con un nudo natural de la caña cerca al cual tiene un orificio por el que se sopla. Para dar los tonos tiene otros 6 agujeros que se taparán para restringir la salida del aire y así generar un sonido. Y el bongó, uno de mis preferidos, de fabricación artesanal Bolívar. Madera, cuero y fibra vegetal. Este tambor del departamento de Bolívar está construido artesanalmente en forma cónica con parche de cuero templado en su parte superior por un bejuco donde se enrolla el cuero sobrante y sobre el cual se pone otro bejuco remachado con alambre. De este último bejuco penden 4 tiras de cuero crudo. Se usa para tocar algunos sones en la costa atlántica. Ahí pueden ver un bongo. Y vamos al códice para ver las maracas. Unas maraquitas, bueno, aquí muestra solo una maraca, con un diseño además muy bonito, muy colorido, muy característico, ¿no? Fabricación artesanal Bolívar. Este par de maracas es un instrumento musical usado en muchas regiones de Colombia. Usualmente se fabrican en parejas, ya que una de ellas tendrá un sonido más grave, macho, y otro más agudo, hembra, para acompañar las guitarras, flautas o arpas de nuestros ritmos. Para lograr esta variación de los sonidos, los totumos secos pequeños tienen adentro diminutas piedras o semillas como las de achira o higuereta. Son decoradas con diseños incisos y colorantes tanto en el totumo como en el mango, que es de madera. Aunque maraca es el nombre más extendido en nuestro país, también se le conoce como guacho, capachos o sonajas. Y pues bueno, amigos, hemos finalizado este juego. Este maravilloso juego, por acá vamos a dejar los créditos. Y bueno, amigos, hemos terminado este maravilloso juego de Malu y los acertijos. Obviamente, pues es un juego que tiene algunas cositas que, bueno, como en el capítulo 1 expliqué que no me había gustado, que no. Los invito de todas formas a ver los capítulos anteriores. Recuerden que este videojuego fue realizado pues, en conjunto pues, del Instituto Caro y Cuervo y Chief Active. Entonces, pues, amigos míos, si desean bajarlo, si desean jugarlo, lo pueden hacer. Eso sí, es una aplicación, es un juego para celular, ¿ok? Es un juego para celular, pero muy bonito para aprender. Espero de pronto lo puedan ampliar a futuro, si es el plan del Instituto Caro y Cuervo, ampliarlo, agregar nuevas cositas, así como, porque lo convierte como en un museo interactivo. Bueno, obviamente no tan interactivo en todos sus aspectos, pero es muy chévere, por ejemplo, y lo dije original y lo dije inicialmente en el primer video, el hecho de colocar, por ejemplo, pues elementos de 3D y lo de la realidad aumentada estaba muy, muy divertido, muy interesante. Es una propuesta muy llamativa y pues esto es una invitación, un ejemplo claro de gamificación, ¿no? Se aprende un poquito a través del juego porque al final uno quiere ver esas colecciones, quiere ver si logró obtener todos los objetos, entonces uno
le llama la atención y aprende un poquito. Y qué mejor que aprender un poquito de estos objetos que hacen parte de la cultura colombiana. Muchos de esos realmente yo no los conocía. Es increíble que uno viendo acá a veces realmente no conoce todos estos objetos que se fabrican artesanalmente en muchos lugares del país por muchas comunidades y grupos indígenas. Entonces es muy, muy interesante. Así que los invito realmente a jugarlo, amigos míos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye.